Hablar de la alienación parental, de la enajenación mental de los niños en las familias mexicanas, es un tema difícil, extraordinario, y requiere la presencia de autoridades jurídicas como Juan Luis González Alcántara y Carrancá para hablarnos de este tema. Existe la alienación parental. ¿En derecho familiar? Yo creo que sí, doctor. Buenos El doctor días. Juan Luis González Alcántara de Carranca, siempre presente, él es de este programa y siempre que requerimos su apoyo está con nosotros y ahora me complace dar la más cordial bienvenida. Ustedes saben que él es maestro de la Facultad de Derecho, de Derecho Familiar y Derecho Civil de la Universidad Nacional. Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, expresidente de este órgano, y no sé si ahora seas el decano. Pues casi, casi, el vicedecano. Si hay Uf, uno más, más me... mayor que yo, de edad, un penalista. Gracias, sea, estando... Juanito, por estar con nosotros. Con mucho gusto, doctor. Eh, para entrar de lleno en esta materia que es tan complicada, yo voy a formular en principio algunos eh, cuestionamientos. Escúchalos, por favor. Sí, señor. Ustedes allá en su hogar, tomen nota, porque es verdaderamente una temática grave que requiere un tratamiento objetivo, imparcial, con conocimientos y no con la falsa bandera de la equidad de género, no con el argumento falaz de la misoginia, no en la ignorancia. Traigo. Inclusive dos diccionarios de la Real Academia de la Lengua, que más adelante voy a leerles los conceptos, porque no es lo que Julián Huitrón diga o Juan Luis González Alcántara sostenga, sino lo que la ley ordena y lo que es la definición y el concepto, inclusive gramatical, los orígenes latinos de estas palabras, existe la alienación. Parental. ¿Qué es la alienación? ¿En qué consiste? ¿Cómo se define? ¿Es exclusiva de las mujeres? Discrimina, atenta contra la equidad de género. ¿Es misoginia? Tienes la palabra Juanito. Yo creo que para poder hablar del tema, eh, el nombre es lo de menos. Cuando hay una manipulación de algún integrante pero, pero, pero. de una familia. El nombre es lo de menos, porque existe, existe la enajenación mental, la alienación parental en el derecho familiar, sobre los hijos, las hijas, del papá, de la mamá, de los abuelos, de los tíos, de la familia. Yo creo que es una realidad. Es un lavado de coco, como dicen vulgarmente los jóvenes es cuando le lavan el coco a alguna persona. Y no porque digamos que en la ley no esté o porque lo hayamos quitado del Código Civil, desaparece el fenómeno. O sea, son razones políticas las que estuvieron presentes más que las reales. Gentes que no conocen realmente lo que pasa en la materia familiar, que jamás hicieron el menor esfuerzo por escuchar a quienes estamos los cincuenta y tantos jueces que manejan la materia familiar, a los magistrados la materia familiar, los abogados que litigan la materia familiar, la gente que vive ese mundo, esos fenómenos, no estuvieron en cuenta. ¿Por qué no escuchamos a los psicólogos? ¿Por qué no estudiamos a los psiquiatras? ¿Por qué no vemos a los lugares en donde están los menores, los maestros, los directores de las escuelas? ¿Qué fenómenos están viviendo? Simplemente dijeron, no, por decreto no existe y por una vergonzosa mayoría. Absoluta unanimidad en la Asamblea Legislativa dice no, porque el jefe de gobierno nos mandó una iniciativa muy bonita que elaboraron en alguna de sus oficinas y ya, no, no hay, no hay ese fenómeno. Es como aquellas eh, disposiciones de los tiranos que en un momento decían todos vamos a ser felices, cuando el concepto de felicidad es muy subjetivo y va a variar de una persona a otra. Como cuando decimos aquí en México no hay violencia contra las mujeres. Bueno, te interrumpo porque te acuerdas. Y en este programa estuvimos batallando desde entonces, que en el año 2008 desaparecieron la violencia familiar como causal de divorcio. Ya no hay violencia familiar. No, y tenemos o sea, ya nueve años. Mandamos a la señora al hospital y no que tiene no hay consecuencias, violencia familiar. consecuencias jurídicas. Violencia económica. Cuando el señor separa todos los ingresos y trae a la mujer como muerta de hambre, pidiendo y mendigando... El, 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 lo mínimo para vivir. Cuando los hijos tienen problemas para pagar sus colegiaturas o sus escuelas, y el señor dice, no, ustedes quisieron ir con su mamá, no les doy nada. No hay violencia. No vivimos en esta ciudad una violencia que el gobierno tolera en cuestiones de tráfico. ¿Cuánto tiempo hizo usted para llegar a este programa? ¿Cuántos problemas tenemos en la Ciudad de México para caminar libremente? No hay violencia. Dicen, no, aquí no hay nada. Está como la vacilada de decir que aquí no había problemas de narcotráfico. Entonces, es negar la realidad. Cuando de repente se destapa el asunto, ah, dicen, ah, sí, el cartel de Tlawa, que esto, que el otro. ¿Qué no estamos viendo la realidad? ¿No podemos por decreto modificar la situación patrimonial de las familias? Como decir que con un salario mínimo podemos mantener a una familia, pagar una escuela privada, dar la cuota correspondiente para la compra de una casa. Pues son gentes que viven en otro universo. No pues en yo creo que aquí, y para ustedes, la distinguida teleaudiencia, hay que hacer una brevísima síntesis. La violencia familiar, que así se le calificó a la alienación parental, que se reguló en el artículo 323 séptimos del Código Civil de la Ciudad de México, sí existe. Y sí, va a existir. Eso es muy importante. Y lo han dicho los, los legisladores europeos. En Brasil lo tienen legislado. En los países europeos lo tienen legislado. Llámele usted manipulación o llámele como le llame. Existe el fenómeno. Entonces, sí existe. No es la más cuestión de decir la vamos a quitar. Y casualmente, este es un diccionario de la Real Academia de la, de la Lengua, donde traemos el concepto de alienación, de latín alienare, que significa enajenar. ¿Enajenar? la mente. Llevado esto al derecho familiar, después de un divorcio gravísimo, o aunque no haya divorcio, una mala relación en la pareja, los hijos son los recipiendarios, son los que reciben, son los que son afectados por las conductas de los mayores. No es alienación exclusiva que haga la mujer o que haga el hombre. Aquí creo que no podemos diferenciar en equidad de género para decir la mujer es siempre la alienadora. No, es una opinión que no comparto porque tan alienador puede ser el padre como la madre. Claro. Porque el padre le diga al niño sobre su mamá y a la inversa. Entonces, existe primero como concepto gramatical la alienación. Y la enajenación también. Llevada a esto, al derecho familiar y a esta serie de eventos y que se realizan, no vamos a discutir el doctor González y yo si es una enfermedad, si la eh, Organización Mundial de la Salud la admite o no, no vamos a discutir como en el feminicidio. Dicen, no, 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 para que sea feminicidio tiene que haber todas estas cuestiones y si no las hay es homicidio. Y mientras estamos hablando de eso, siguen matando mujeres. Mientras aquí queremos hablar, o ya en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, decir no existe la alienación parental, han caído en lo que se llama el anarquismo. El anárquico dice eso no sirve y no propone nada. En su tiempo... El doctor González ya era presidente. Se decidió al artículo 323 empezarle a agregar bis, ter, quater, quintus, sextus, séptimos, Y hoy decidieron quitarle el séptimos. Ya no hay alienación parental. Por decreto se acabaron esos problemas y todos los fenómenos que tenemos y todos los problemas que tienen en la familia. En donde el abuelo, la abuela, los tíos, las tías, los primos, los hermanos mayores manipulan a los menores. Sería muy importante para la distinguida teleaudiencia, con esa gran experiencia que tienes tú de la Administración de Justicia, la teoría, la cátedra, etc., pudieras decirnos en palabras muy simples, muy sencillas, para que la distinguida teleaudiencia, sobre todo quienes no poseen la ciencia del derecho, sepan que es realmente. La alienación parental. En términos generales es la manipulación de la mente que hacen los adultos de los menores, que hacen para ponerlos, alejarlos de uno de los progenitores. O sea, esa, el esa padre manipulación rechaza a la madre, en la madre rechaza al padre, los abuelos paternos dicen, toda la familia de tu mamá es. ¿Cómo una podrías ejemplificar es, esa, e esa este, forma de actuar? Si te quedas ejemplo, conmigo, si te quedas conmigo tendrás vehículos, tendrás dinero, te voy a pagar la colegiatura, vas a estar, dice el padre. Y si te veo con tu madre o apoyas a tu madre, te quito la escuela, te quito todo esto. Entonces, tu madre es mala, tu madre es una prostituta, o, o, o la madre dice, tu papá es un homosexual, tu papá es un mujeriego, tu papá es un alcohólico, no te acerques a él, te puede violar, te puede hacer esto, no tenemos dinero porque tu padre se lo gasta en malas mujeres. Toda esa manipulación, ese hacer sentir y humillar al cónyuge, al esposo, a la esposa, a la pareja, que utilizan los abuelos en ocasiones para alejar al niño de su padre o de su madre, es una manipulación que están haciendo la mente. Cuando la gente busca, busca, el niño busca el cariño de los dos padres. Dice no, no, tu papá hace esto, tu papá te va a pegar. Permíteme. Eso que acaba usted de oír. Le voy a formular una pregunta a través de la pantalla de la televisión. En su hogar, en la reflexión que está usted haciendo, ¿cree que existe o no esta serie de cuestiones que señala el doctor González de decir, si es la mamá o es el papá, o los abuelos o los tíos o los hermanos, expresiones maledicentes, ofensas, ...que a veces el niño no llega a entender... ...para manipular su cerebro... ...para ponerlo en contra... ...de la mamá o del papá... ...eso no requiere... ...ni un psicólogo, ni un psiquiatra, ni un médico... ...esa es una realidad... ...tal como la plantea el doctor González Alcántara y Carranca... ...él como ustedes saben es magistrado... ...y antes de irnos a un corte sería conveniente que nos dijeras... ...en la Administración de Justicia de Derecho Familiar... ¿Cómo actúan ustedes? Pues nosotros veíamos y estudiábamos y mandábamos a, la, los, a los niños, a los menores, en ocasiones hacerles análisis con psicólogos, estudios muy, 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 profundos con la ayuda de la Escuela de Psicología para determinar si ese niño presentaba síndromes de alienación parental. Cuando la madre le dice a sus hijos, es que tu papá es un superadito, es un chofer, era chofer, yo lo saqué de la miseria, yo le enseñé a comer con cubiertos. Es un indio. O sea, el, el niño empieza a ver al papá como un gente eh, diferente o y, a la y con desprecio. O a la tu mamá inversa. era la criada de la casa y tuvimos relaciones y tú naciste, tú eres una desgracia y tu, la, la familia de tu mamá son unos aborígenes. De ese. El, el pobre niño entra en confusión. No te acerques a ellos. Tu mamá pues ya está acostando con alguien y el niño entra en crisis. ¿Por qué? Porque empieza a entender un niño que va a ser adolescente o es adolescente que empieza a imaginarse lo peor de su madre. Vamos a ir a una pequeña pausa. Seguramente que el programa le interesa como para no cambiar de canal, porque lo que sigue está mejor que lo que hemos dicho hasta ahora. En un momento regresamos con ustedes para seguir cuestionando que la alienación parental en derecho familiar en las familias mexicanas existe. Todos los días y a todas horas, de parte del hombre, de la mujer, de las familias respectivas, cuando surge el conflicto por un divorcio o por el pleito para la guardia y custodia o el ejercicio de la patria potestad. estamos hablando ratificando que la alienación parental existe no solo en México, donde haya familias, donde haya divorcios, donde haya conflictos entre incluso ahora con los matrimonios de personas del mismo sexo, vamos a suponer que adopten o que tengan un hijo a través de la inseminación artificial no precisamente que se tengan que casar, porque hay concubinato de personas del mismo sexo, el conflicto de alienación parental no conoce color, no conoce diferencias, no conoce ni sexo, por lo que le estoy diciendo. Vuelvo la palabra con el doctor Juan Luis González Alcántara, y que arranca, porque entre las diferentes cuestiones que yo le señalaba a él, y él nos ha ido... Eh, contestando con la autoridad que tiene como académico y jurista, ya, ¿qué es la alienación? Eh, yo creo que valdría la pena, eh, doctor González, que su, eh, nos diga su opinión, que es muy valiosa, si la alienación parental, como dijo por ahí alguna gente que ahora está aquí en, en la Ciudad de México como funcionaria, eh, si es exclusiva de las mujeres la alienación parental porque ese fue uno de los argumentos para derogar la norma, decir es que siempre están diciendo que la mujer es la alienadora. No, no. Yo, yo creo que los padres lo mismo lo vemos, eh, aunque en menor medida, porque cuando se rehace la vida conyugal y se separa uno de una pareja y forma uno otra familia, pues al, al hombre normalmente ya no le interesan los hijos como tal. Pero tenemos casos muy evidentes en donde el padre recoge a los hijos y aleja a la madre. Aquel caso muy sonado de, de Payares que descubre una infidelidad por parte de su mujer, él la perdona, pero le pone una casa junto a la suya y le da horarios de visita a los hijos. Los hijos no quieren ver a la mamá porque hizo algo gravísimo y nunca les explica qué fue lo que hizo la mamá. Pero obviamente hay que recordar ese incidente con Carranza cuando lo acusa de haber secuestrado a su mujer, pues resulta que la mujer se había ido con un soldado, porque no aguantaba el marido. Entonces, por eso ese discurso tan eh, radical en contra de la aprobación de la, de la, del divorcio en el, en el periodo postrevolucionario fue, fue muy, muy señero. Y hay muchos casos de personas que le quitan a los hijos, los hombres, y alejan a la mujer. Recuerde el caso concreto, yo recuerdo, de, de algún eh, secretario de Estado que entra en un pleito muy grande con la mujer y cuando el juez entrevista a los hijos, los hijos dicen, no, quiero ir con mi mamá porque con mi papá estoy mejor o, o con mi papá, pues sí, tengo una relación, convivo con mi papá. Usted es indiscutible. Casos, es, es una realidad. Que es, es negar. La existencia. Eso es. O sea, no es un dogma de fe, es un fenómeno social que se va dando en todo. En Eso todo es muy planeta. importante lo que señala el doctor González, porque no estamos aquí satanizando ni al hombre ni a la mujer. Estamos diciendo el hecho real y en qué consiste. Y que la alienación parental, o en palabras más simples, la enajenación mental que se hace del hijo de la hija. Y que convierte al padre y a la madre en alienadores o enajenadores. Es una realidad gramatical, sociológica, jurídica, del derecho familiar y que está presente en las familias mexicanas y en general a nivel internacional. Atenta la alienación. Parental contra la equidad de género. ¿Eso, cómo entiendes eso? ¿Cómo podríamos? No, lo que pasa es que es un grupo de feministas encabezados por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Instituto Federal que se puso a, a seguir lo, a los grupos radicales de mujeres que no quieren a los hombres o que no quieren o que dicen que las causas de las desgracias de las mujeres son los hombres en términos generales. Que ese término lo inventaron los hombres para alejar a los hijos de la posibilidad de que sean las madres las que estén con los hijos, eduquen a los hijos y formen con los, a los hijos. Yo creo que se convirtió en una, un tema político, es un tema que tardó tres años en, en, en que se viera en la Suprema Corte, no quiso meterse en la Suprema Corte, lo dejó guardado ahí y pues por los momentos políticos que vivimos, la jefatura de gobierno decidió pues presentar la propuesta de derogación. Pero en las resoluciones de la Corte sigue. La ¿Esto es una realidad? Lo que pasa es que cuando se presenta la controversia en la Corte, era sobre una, una modificación al Código Civil. Ajá. Y al ser derogado, queda sin materia toda esa, esa controversia ¿Pero los otros códigos locales que la los tienen? Los códigos que lo tienen, pues lo, la van a seguir teniendo. Pero se refiere concretamente al caso del Distrito Federal. La controversia era sobre la reforma del Distrito Federal. Pero no solo, no solo el Código Civil de la Ciudad o sea, de México. No, no, lo tienen otros estados. Así el es. caso de Durango es otros fenómenos. Yo creo que la Corte no, no, no quiso meterse en el problema. Y el, el, pues ya lo mataron en el caso concreto, que de lo que nos interesa es en el caso del Distrito Federal. O se tardó mucho tiempo el legislador en aceptarlo y tardó muy poco tiempo en derogarlo en lugar de ponerse a estudiar el fenómeno yo les preguntaría a los legisladores de la asamblea legislativa del distrito federal cuántos de ellos escucharon por qué no se convocó a un foro por qué no se discutió en el medio académico de un día para otro de sí, un día para otro lo hicieron periodo de vacaciones y no hay problema y por la urgencia de la necesidad además eh, esta... asombra que haya sido por unanimidad por unanimidad o sea, una todos ver... los partidos... es una vergüenza es una vergüenza lo que hicieron, porque no hubo ni una voz disidente. Y siendo que los mismos partidos políticos aprobaron la, 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 el establecimiento de... Y fíjate la que aquí en lo, en lo político, desde el punto de vista del derecho familiar, eh, a mí me impresiona, esto es siempre lo reiterado, pero ahora estamos en vísperas de movimientos políticos muy importantes para el país, para elegir presidente, cambio de senadores, de diputados, muchos gobernadores, etcétera. Pero llama la atención que no hay un solo partido, uno, no hay, de todos, que tenga un rubro de derecho familiar, de protección de las familias, que hable de las familias, de los hijos, de los esposos, de las esposas, de las concubinas. Nada, no existe en política mexicana el derecho familiar. Piénsalo. Sí, no. no, no, es, no es este, no es no es un tema, no es un tema, no es materia. Yo recuerdo haber discutido con Diego Zavala en su momento la importancia de la familia, le decía, mi partido se refería a Acción Nacional, y se, se refería, es que nosotros hemos hecho del derecho familiar nuestro baluarte, nuestra fuente, pero si uno lo compara con los actuales dirigentes, pues no tiene ese ese, esa preocupación por la familia. ¿Y qué es lo que pasa? Que la, el, 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 el respeto a la familia, la protección de la familia, la hemos ido diluyendo. Hemos visto con poca seriedad que pues, estamos como estamos con esa delincuencia juvenil a esos niveles, pues, porque ya los valores que se transmitían en la familia, ese civismo, ese conocimiento de la realidad nacional, pues ya no está presente. ¿no? Y ese es un gran error, sería una plataforma importante para los partidos que tuvieran que incluir o que incluyeran los temas de derecho de familia en sus plataformas políticas. Porque además esto es a nivel local. Los 32 estados de la República, la entidad federativa como le llaman a la, la Ciudad de, de México, México, todos tenemos en 121 millones de habitantes que hay en el país. Problemas de derecho familiar. Yo creo que la mitad de la población tiene problemas de derecho familiar, de sucesiones, de, de patria potestad, de alimentos. Hay que ver las colas, doctor. Las colas llegan a ser de miles de personas, las que entran diario a los juzgados en el y propio tribunal, el ¿no? propio tribunal. Entonces estamos hablando y eso es lo que llega, lo que no llega, cómo se resuelve. La violencia se ha incrementado en toda la ciudad, eh, 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 es algo real. ¿Por qué razón? Porque hemos descuidado a esas familias y no le brindamos ni la protección ni la educación ni le damos los medios económicos para que puedan salir adelante. Para no ser solamente críticos eh, desde el punto de vista de un anarquismo que estamos eh, criticando, en tu experiencia como juzgador y como maestro de esta materia, eh, ¿Qué le, le propondrías, qué le dirías a la asamblea, a las gentes que nos escuchan, para mejorar, para atenuar, para yo eliminar que, esta problemática? Yo creo que una de las cosas que más se necesita es que a las gentes les enseñen a dialogar entre ellos. Nosotros vemos cuando llegan eh, las audiencias, porque nosotros somos sala de apelaciones en materia de oralidad familiar, que las gentes no dialogan, no, no plantean sus problemas, no saben negociarlos. La arrogancia del que tiene el dinero o el poder en la familia es de que yo no te doy y punto, hazle como quieras. Entonces no, no entienden cuáles son sus obligaciones su, y sus responsabilidades. Esta casa es mía y te sales de aquí. A dónde te vas con tus hijos no me interesa. Si los niños quieren quedarse, que se queden conmigo, pero tú te vas. No puede ser. No puede ser esa falta de... De mediación en materia familiar está presente. Antes la hacían, esa mediación, los abuelos, las abuelas, los padres. Usted tuvo la fortuna de tener una madre como la mía, formidable, y nunca tuvimos problemas familiares. Ella mandaba llamar al yerno, a la, a la, a la nuera, y les explicaba, les decía: mira, estás en juego, con esto no se juega, se hace así. Y trataba de mediar, y se componían las cosas. Y escuchaba uno la voz de la autoridad que en, en materia familiar era, era fundamental. Ahorita lo vemos en el caso... No, hágale como quiera. Oculto los bienes, oculto mis ingresos y búsquele en donde quiera. O sea, con un cinismo y una falta de, de, de civismo en términos generales, que los problemas familiares nos están desbordando. ¿No, ¿No crees que valdría la pena, sobre todo para despertar malas conciencias de quienes nos honran, también de este programa, y que dedicaras unos minutos a... Algo que no lo hemos tocado directamente, pero que tú lo vives en la sala, es las consecuencias de esta alienación parental en los niños y en las niñas. Mire, cuando a un niño se le hace creer una realidad o se piensa que lo que están diciendo los padres... El niño tiende a creerle a los padres, el niño Clarísimo, y la niña. Entonces, lo que les dicen a los niños envenenan la mente de los niños. Y eso los, los convierte en, 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 en gentes frustradas. Y cuando alcanzan una edad en que comprenden que fueron manipulados, que fueron alienados por sus padres, sus abuelos, la madre, el padre, pues el, 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 el odio hacia ese padre se revierte. Pero además estamos haciendo infelices a las gentes que podrían ser felices. Porque a un niño al que se le manipula y se le hace creer algo que, no es real, que realmente no es, o se le provoca el odio, lo va a ser un, un niño infeliz, un niño frustrado. Ese coraje, ese coraje que se tiene, esa falta de eh, solidaridad familiar que se tiene con el resto de la sociedad, pues es producto de todo eso. Entonces, estamos envenenando al, al, al niño, lo estamos haciendo crecer con grandes frustraciones y en donde eliminamos esa posibilidad de ser felices, de la alegría que debe reinar en el entorno familiar. Parafraseando lo que dice el doctor González Alcántara, carranca, usted en su hogar piense que en un momento dado el interés superior que representan los niños está por encima de usted y de su propia familia, porque en un momento dado se ceban en hacer ese daño al niño o a la niña, sin tomar en cuenta que esto es irreparable, que ese niño enajenado o alienado, cuando sea adulto, va a tener efectos peores que los que le están infiriendo, en relación a usted misma como mamá o como papá, porque como bien lo dice el doctor González Alcántara de Carranca, esos niños eh, van a sufrir de momento, no ven la dimensión pero eso va a repercutir cuando sean mayores. Y definitivamente decir, como ahora en la exposición de motivos de esta reforma, que todo ha sido contra las mujeres es una falacia. Eso no es cierto porque tanto ella como él tienen las mismas dimensiones de culpa en relación a los menores. ¿Por qué no anteponer? a sus intereses personales, el de los niños. ¿Para qué enajenarlos? ¿Ustedes creen que el problema se va a resolver porque ya no hay esta norma, porque ya no existe en el Código Civil? Yo creo que es una falacia. Porque cuando la mujer dice, no te puedo fastidiar a ti, te voy a fastidiar a través de tus hijos. Y cuando el señor dice, bueno, no te voy a fastidiar a ti, te voy a fastidiar a través de tus hijos. Los voy a poner en contra tuyo. Yo he visto familias muy grandes en donde la mitad de los hijos están con el papá y la otra mitad con la mamá y son verdaderos infiernos y no solamente de la clase popular, de la clase media, Menemadas, sino de la clase economías. elevada económicamente. Eh, eh, familias enteras de clase social y con educación, formación, están, no se hablan. Entonces algo anda mal. Cuando el pobre anciano no va a saber al asilo, porque no, ¿Ah? yo no quiero, etcétera. Él, él, él me alejó de mi mamá o él me quitó, o él me hizo. Hay un desprecio por la gente en términos generales. Rencor, un rencor, un odio, una frustración que se refleja hacia la autoridad. ¿Por qué no respetamos a la policía? ¿Por qué no respetamos al ejército? Porque ya no respetamos a nadie, porque nos han enseñado desde a la odiar. Casa. Nos han enseñado a odiar. Y entonces esa persona que crece con esos sentimientos, ¿qué tal? ¿Qué valores le va a transmitir a sus hijos? Bueno, aquí hay que hacer una Oye. afirmación categórica, Juanito. El papá y la mamá son los creadores de todo esto. Sí. Son los que originan este Frankenstein, son los que originan este gravísimo problema cuando empiezan en el conflicto entre ellos, sean concubinos, cónyuges, pareja, lo que sea, y sobre lo más débil que es el niño o la niña. Y el más manipulable. Y los más manipulables. Manipulable. Que por cariño lo engañan. Y, y, y lo vemos en el centro de convivencia familiar. Un niño de cuatro años que ya odia al papá, que le escupe, que le, lo patea, que le jala la corbata. Porque su mamá le dice, ese señor anda con otra mujer o ese señor no te quiere, no le hables. El niño no quiere convivir con sus padres. No los podemos forzar a querer a un, a un progenitor en un momento determinado, a una progenitora. A la madre. O sea, ¿cómo puede un hijo odiar a su madre? Por más que haya hecho, por más que. que el, bueno, pues sí si los, si los hay. Que quisieran matarla, que si tuvieran los instrumentos y las armas, seguro que le harían ese daño. Cuestiones como el caso este que desató toda esta situación de una señora que está mal de la cabeza en términos generales. Los muertos de San Jerónimo. Los muertos de San Jerónimo. Tres niños. Se llevan a tres niños y al padre. Y no podemos decir que hay manipulación cuando eh, la jueza veía las juezas, porque fueron dos jueces, dos jueces mujeres que coincidieron en que la señora amenazaba con que pues, no los podría ver, antes se desaparecía. Ese problema lo tenemos en España. Eh, en el caso famoso de la Juana, que conoce al esposo o a la pareja en Londres, que se van a vivir a Italia, que en Italia acusa a la señora de violencia eh, familiar, que le ponen la prohibición de convivir con su familia tres meses, que la señora se los lleva de vacaciones a España y toda la prensa española se volca en favor de la mujer porque el señor era un golpeador. Pues no, resulta que la señora está desequilibrada, que está desaparecida, el juez ordena la entrega de los menores y es el gran escándalo, porque si no, es que es un hombre violento y prueba de ello es que en Italia lo condenaron. La señora no cumple con la disposición de la ley de regresar a los niños a Italia, que es en donde han eh, formado su hábitat. Dice no, yo, yo a ver quién me encuentra. Y toda Interpol, toda la policía española, toda la policía buscando a una señora que, que no quiere que sus hijos regresen con, con el padre, porque dice, ¿por qué él? Y yo, yo por no sus razones. Bueno, ven ustedes como eh, siempre. La ejemplificación es muy importante. Le voy a ir a un corte breve. Regresamos con ustedes para la última parte del programa, que seguramente les resultará interesante. Usted pregúntese a sí misma o usted, señor, si es un enajenador y si sus hijos están siendo las víctimas. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en la tercera y última parte del tema de si existe la alienación parental en el derecho familiar en México. Si usted acaba de sintonizar el canal, está con nosotros el doctor Juan Luis González Alcántara de Carrancá, quien es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y maestro de la Facultad de Derecho de Derecho Civil y Familiar de la Universidad Nacional. Eh, Doctor, yo creo que sería conveniente eh, en esta última parte eh, reiterar, ratificar, aconsejar, sugerir a quienes nos honran llegar, eh, permitiéndonos llegar a su casa, eh, prevenir de alguna manera antes de caer a esta alineación parental. En esa prevención, que tú ya antes lo has señalado, eh, además de la tolerancia la alternativa de solución, la comunicación, ¿qué le podría sugerir a la distinguida teleaudiencia? Yo, yo creo que acercarse a las gentes que representan alguna autoridad dentro de la sociedad. En ocasiones son los maestros, los directores de las escuelas, de los menores, son los mismos integrantes de la familia, de plantear los problemas que se tienen y tratar de encontrar una solución en esos consejos de familia que usted siempre ha defendido y ha hecho que ayudan a, a establecer, bueno, qué, cuál es el problema. Y yo siento que también nosotros debemos de fomentar y, y sancionar fuertemente y fomentar esa cultura de la tolerancia que debe de haber de parte de las autoridades, pero también de las sanciones, porque no es posible que los jueces dicten una resolución y que la dejen y, sin cumplir las partes, sobre todo si es un... Eh, asunto en el cual están de por medio los hijos porque la alineación no se da más que entre los padres y los hijos, los abuelos y los nietos. Esto de que divide familias y que hace que la convivencia de los menores sea mucho más difícil en las escuelas, pues es porque tienen un estrés como el que tenemos todos en esta ciudad eh, por el tráfico, por la situación económica, por la violencia, por la inseguridad, pues Tratar de vivir con mayor armonía, tratar de establecer centros en los cuales se pueda ejercitar la funciones. ¿Tú crees que sería práctico, que sería conveniente, posible, que exista en la Ciudad de México, y si no para escuchar tu doctora eh, opinión, este, ¿qué tratamiento se podría dar a quienes eh, no vamos a ir a una eh, fe pública. Un, este es un enajenado así así, sino es evidente lo que hemos hablado, que todo mundo sabe si está o no en la enajenación. Sí, pero qué tratamiento se puede dar? Hay hay tratamientos cuando nosotros recurrimos a las instancias de salud y aquí le de, y reconocemos mucho a las autoridades el apoyo que nos prestan. Y cuando van a darle un tratamiento a una familia, al padre, a la madre, a los hijos para poderlos integrar bien. Y los programan para dentro de nueve meses, doce meses, pues ya el problema es, se agravó. La enfermedad ya, ya se, se hizo crisis. Hemos perdido en la Ciudad de México por la voracidad de los desarrolladores, pues esos espacios, esos parques, ya no los tenemos eh, desde la época de, el, del señor Juan González, pues que convertimos en circuitos y todo es para los vehículos. Pero ¿en dónde se reúne la gente, la ciudad? Yo pensé que con el jefe de gobierno iba a haber un mayor fomento a la convivencia familiar, esas reuniones. Yo de chico recuerdo los días de campo con mis primos en que tuviéramos un camellón en reforma en cualquier parte de la ciudad. Había esa posibilidad de ir a, a los parques. Ahorita no, no vemos eso. La falta de presencia de la autoridad que pudiera vigilar a los menores de que no sean molestados, en fin, se ha perdido esa convivencia familiar. No tenemos... Teatros, no tenemos eh, cines, no tenemos lugares de esparcimiento, esos conciertos al aire libre que se pueden ver en cualquier capital europea. Eh, esos lugares de, de tranquilidad, de, ar de armonía, las familias se han perdido. Eh, clubs de lecturas, eh, bibliotecas abiertas los fines de semana. Las escuelas tienen un papel muy importante que jugar para ocupar a los menores. Pero sobre todo, ¿qué recomendaría yo? Que así como tenemos un programa del médico en tu casa, que estamos recuperando algo que existía cuando se establece el seguro social o el propio ISTE, o que tenemos el abogado en tu casa, pues yo casi pediría al psicólogo en tu casa ver a esos terapeutas familiares que pudieran hacer esa labor en esas familias, acudir a ellos e invertirle un poco más en eso que es la salud mental de la población. Estamos perdiendo la capacidad de asombro ante la violencia que vive vivimos diariamente. Vaya a las audiencias del tribunal, a los juicios orales y verá la acusación. El aspecto económico es muy importante, sí, pero también la negación. del O sea, podríamos, del trabajo familiar? podríamos doctor, pensar eh, con ustedes allá en su casa eh, algo que ya no es discutible. La alienación parental existe. Existe y debemos de retomar la... Y la legislación, si no era la más adecuada del mundo, mejorarla. Entonces, si en principio no... aceptamos que existe, ese es un principio muy importante para empezar a resolver el problema. Claro, pero si la borramos del mapa y decimos que bueno, no existe, ya no existe es en una la fantasía, ley. pero sí en la realidad. La manipulación se da en. en, en todo el país, no solamente los, los psicólogos ciudadanos. en el tribunal donde tú presides la sala, la cuarta sala, ¿qué, qué, Pues están muy, muy preocupados porque dicen, bueno, si, si nosotros tenemos este fenómeno ¿Para y lo hemos aceptado y lo estamos tratando, esa, esa eh, manipulación de los menores, esa violencia en donde no los dejan llegar a ser, ser más libres y tener mayor espontaneidad, pues estamos perdiendo la oportunidad de darles el. El, el, el bagaje jurídico para poder resolver esos problemas. Ahora, Porque esos la legislación. Si ya no es, hay alienación, ¿qué bueno, van a hacer? Verán que otros problemas tienen los menores, que tienen muchísimo, y no solamente los menores. Eh, en, en, en los países desarrollados, nosotros vemos cómo hay la posibilidad de que trabajadores sociales vean cómo se desarrolla la vida en familia, y no cuando les avisan que van a ir, sino tienen un acceso rápidamente a los servicios de policía en donde hay golpes, en una familia lo está yendo el vecino, estamos viviendo en, en, en multifamiliares, ese espacio mínimo que deben tener las familias no lo tienen. ¿no? Yo creo que debemos de, de atender ese fenómeno. El, el, el gobierno de, de la Ciudad de México debería de invertir más en esa salud mental de la población. Pero si no podemos resolver los problemas más elementales, que son los de seguridad, de educación, de tránsito, de agua, pues eh, por lo menos que fuéramos gentes mucho más tranquilas. ¿no? Tú como autoridad jurisdiccional frente a esta nueva realidad, que desde el punto de vista de la ley no existe la alineación parental, se oye muy fuerte, pero esa es una realidad jurídica. Eh, ¿Qué vas a hacer? Pues hay a, ¿A los casos que tienes que resolver? Violencia familiar. Hay hay violencia. No dejan a la persona hacer están manipulando a las personas ese lavado de cerebro que los eh, griegos ya conocían esa, esa mentira que se hace realidad o verdad en un menor de edad con relación a sus padres y ese yo me lo jalo para acá y lo alejo del, del, del padre esa falta de respeto para las convivencias que debe de haber entre los padres separados ese, ese no no cómo como cómo quieran. Pues se puede acreditar eh, ante un juez, la alienación parental sí ya no existe. Bueno, ya no existe en, en la ley, pero cuando el niño cambia sus declaraciones y cuando el tratamiento psicológico se puede ver, eh, el, el odio que tiene hacia uno de los progenitores irracional es racional, porque es fanatismo. La presunción están, es, lo están manipulando. Es, lo están, lo están manipulando. alienando. Lo están alienando y hay niveles de alienación, puede ser. Eh, de poca importancia o sin, sin mayor trascendencia, pero hay, hay casos gravísimos en donde el hijo le pega a la madre, en donde la hija le pega al padre, en donde hay esa, ese deseo de matarlos, de aniquilarlos, en donde si tienen un cuchillo se le encajan al, al progenitor porque les ha causado un daño y desgraciadamente es la falta de entendimiento de que las nuevas relaciones de pareja pues significan que la vida sigue, ¿no? Ahora, este es un enfoque, antes de irnos, que es muy importante escuchar tu opinión, porque no hemos tocado el tema del de interés superior del menor ni los derechos del niño, que evidentemente el papá y la mamá los están vulnerando. No solamente el papá y, qué y la hacen? mamá y las autoridades que no, que no evitamos que haya esa vulneración del interés superior del menor. El, el, ¿Cómo resolver esa vulneración, esa responsabilidad que tienen los jueces, los padres? ¿Qué, seguimos como en el limbo. Seguimos como hace 30 años. Y retrocedemos en términos generales en la legislación que debe ser más protectora de los menores. Quitamos un elemento que nos permite a los juzgadores proteger a esos menores de ese padre que está alienando a sus hijos en contra del otro progenitor, que está manipulando, que está fomentando los odios, que busca la rebeldía del menor. En, en esos casos nos, nos, nos debilita la posibilidad de ayudar a esas personas que el día de mañana tendrán mucho mayores problemas. Entonces, digamos que esta forma, esta conducta que se origina en la familia, al darse la. Es un bullying familiar. Un bullying familiar. No, pues Ay, es se lo buena, llamaría, buena... La, la, la determinación. Metáfora. Porque todos están en contra de uno de los profesores. Agrediendo. Agrediendo y manipu manipulando. Entonces, nosotros hemos visto, y, y hasta hace 8 o diez años en México, decían, no, no, en las escuelas no hay bullying. No hay bullying con el pobre gordito, con la pobre niña eh, que tiene un problema. Que, que, que renguea, que al zurdo, pues eso lo tenemos y lo vemos. Y no porque digamos que no existe, no va a haber ese, esa, esa manipulación de tipo escolar. Somos altamente discriminadores en las familias, de, hay gente más brillante, hay más talentoso, lo vemos mucho contra la, 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 las mismas hijas, las hijas no siempre son eh, las reinas o las princesas del hogar. Son las sirvientas, porque así las educan los padres, son las nanas para los hermanos y son las que les transmitimos la responsabilidad de sacar adelante a sus hermanos. Yo creo ¿no? que para la distinguida teleaudiencia, antes de irnos, es muy importante porque hemos tocado muchos temas, de finalmente la ley dice que ya no existe, eh, todo lo que sigue, pero... Pues sería muy conveniente a los, a los legisladores a que sería muy conveniente doctor. ratificar desde la perspectiva de la administración de justicia de derecho familiar en lo que ves tú todos los días cuáles son las consecuencias de todo esto las consecuencias es que en términos generales dificultan la facultad y las funciones de los juzgadores y sobre todo van a dejar en manos de aquellos padres alienadores y la sensación de que pues, no están haciendo nada malo. Entonces son gentes que necesitan un apoyo psicológico para entender el daño que se están haciendo. Y es lo mismo que sucede con las gentes que tienen un vicio de alcohol, de tabaco, de drogas. Y necesitan apoyo ayuda. psicológico, ayuda. Porque el día de mañana pues, ya se hace un hábito y una costumbre y, y, y ya lo consideran como estaba perfectamente bien. Hace 30, 40 años, la publicidad de las compañías cigarreras era de que el, el cigarro hacía bien porque ayudaba a pensar, ayudaba a reflexionar. Y, 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 y pues eran campañas de las tabaqueras en contra de la salud de la población. Y el resultado es terrible. Pero las consecuencias, Juanito, en este caso, eh, tan graves y que creo que ni el legislador, ni los políticos, ni nadie están viendo hacia dónde. Vamos a llevar a los niños y a las niñas. A ¿Qué, los ¿qué pasa niños con y a las niñas que el día de mañana serán los adultos y que van a, 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 ¿Repetir? a repetir el esquema ¿El y el patrón. Yo he visto casos de padres que alejaron a la mujer, que sus hijos alejan a la mujer de sus mismos hijos, que los nietos repiten esas conductas porque es la que vivieron, es la que aprendieron, es la que conocieron. Por eso si la, es, la escuela, la primera escuela de la vida de las familias y de las personas es la casa es el hogar si no no aceptamos que estamos mal vamos a seguir mal y vamos a, 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 a estar peor pues en esa tesitura que es muy importante eh, usted allá en su hogar reflexione lo que le estamos diciendo porque el problema existe las familias mexicanas permanentemente tienen eh, diferentes grados de enajenación, tanto el señor como la señora, los abuelos, los tíos, y como bien decía el doctor González, eh, todo lo que va a ocurrir se va a repetir. Estos niños de 5, 6, 7 o X años que agreden a sus padres, cuando ellos sean adultos, van a convertirse en alienadores. ¿Por qué aprendieron eso? Y esos adolescentes van a repetir eso, como vemos esa violencia que hay en muchas familias contra las mujeres. Cuando esos jóvenes entran en una relación de noviazgo con las niñas, pues les pegan y las niñas, como están acostumbradas a ver que a las mujeres se les pega en su casa, pues no dicen nada, lo consideran normal. Y es parte del folclore y de las canciones populares que, pues, eh, sígueme queriendo que me tengas que pegar, ¿no? O sea, lo aceptan como algo, algo. Natural. Vamos a hacer una conclusión que es muy importante de todo lo que hemos dicho, porque la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México está mal, que además por unanimidad hayan aprobado una medida derogando el artículo 323 séptimos, porque ahora se han quedado sin abrigo. Y en esas circunstancias, usted que nos honra recibiéndonos en su casa, antes de irnos, estamos a punto de terminar. Quisiera recordarles que ustedes pueden ver eh, los programas que hemos realizado en el canal judicial en las ocho temporadas y ahora en esta novena que estamos a la mitad, eh, si sintonizan y si si ven el, en televisión, eh, Sky, Dish, si ven en internet. Con el link en YouTube, Julián Huitrón Fuentevilla Guión Derecho Familiar, pueden tener acceso fácilmente a los casi 300 programas que hemos realizado en este el tiempo que llevamos con, la, con este programa de Derecho Familiar gratuitamente, los pueden bajar en su casa y escribirnos al correo electrónico jhuitrón arroba derechofamiliar.net. Llamarnos al 56-39-22-35 para que nos exponga qué temas, qué le parece lo que estábamos señalando y siempre les sigo garantizando a ustedes el derecho de réplica, el canal de la transparencia, porque precisamente esto es fundamental, lo hacemos para ustedes, es un programa de desarrollo social y apoyo social a todas las familias mexicanas y que lo hacemos con mucho gusto. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, por estar doctor. Con nosotros. Felicidades. Qué bueno que saca el tema y que invite a los legisladores a reflexionar que en lugar de derogar, habría que haber redactado, mejorado la legislación. Y sobre todo que lo que tú antes dijiste, pregunten, convoquen, hagan una consulta popular y a ustedes, eh, los políticos profesionales de este país, los partidos, hagan un espacio, una línea en su programa para meter el derecho familiar y dense cuenta que lo que hagan para bien o para mal al final de la cadena repercute en la familia muchas gracias esperamos verlos en el próximo programa de derecho familiar muchas Juanito. gracias doctor. muchas gracias felicidades mucho gusto